Aproximadamente 4 meses han pasado desde que estos 103 loros choroi fueron sustraídos desde sus nidos localizados en distintos bosques de la región de Los Lagos para ser comercializados ilegalmente en Santiago. Afortunadamente, gracias a una denuncia oportuna, Policía de Investigaciones pudo interceptar a tiempo este intento de tráfico. En esto, el Servicio Agrícola y Ganadero cumple un rol fundamental, como institución garante de la ley de caza y la protección de recursos naturales renovables, quien se encargó de proteger, trasladar y supervisar a las aves, desplegando esfuerzos de la región metropolitana, Biobío y Los Lagos. Esto en estrecha colaboración con el Zoológico Metropolitano, lugar donde las aves permanecieron provisoriamente, para luego ser trasladadas a dependencias del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEF, en el Parque Tumbes de Talcahuano, donde recibieron los cuidados y alimentación adecuada durante 86 días. Toda esta coordinación fue realizada por el Subdepartamento de Vía Silvestre de la División de Recursos Naturales Renovables, porque aquí en realidad es importante que se sepa que los loros fueron encontrados, eran prácticamente aves sin pluma. Entonces aquí hubo todo un trabajo de una alimentación adecuada, de un establecimiento, una dieta, apoyado por el Zoológico Metropolitano, por los profesionales zoológicos. La idea era que le empezaran a salir plumas, y después de esto hubo toda una logística de transporte hasta el Parque Tumbes de Concepción, donde ahí esperaba la gente del SAC de Biobío en conjunto con la gente de CODEF, y ahí sí prosiguió todo el trabajo de rehabilitación, hasta lograr que esto tuvieran pluma y fueran volantones y ya pudieran tener la capacidad de volar. El proceso de rehabilitación es complejo. De hecho, 14 aves no lograron sobrevivir debido a su corta edad. Estas son las imágenes correspondientes al que sería su último viaje en cautiverio, operativo que comenzó de madrugada, trasladándose al sector de Cahuilco, comuna de Río Negro, donde finalmente recuperaron su libertad. Además de que fueron extraídos de esta zona, entre Río Negro, Osorno y seguramente parte de la provincia de Llanquihue, en esta zona hay otras bandadas de loros choroi que van a poder enseñarles a vivir en forma natural a estos loros que han estado en cautiverio durante toda su vida, digamos. Desde el punto de vista que ellos del nido salieron y fueron alimentados en forma artificial, por lo tanto tienen que acostumbrarse a comer bajo sus propios medios. Es una acción exitosa, yo creo que es un tremendo logro del SAC en su conjunto como institución, de poder lograr esta liberación, porque finalmente es emocionante. Yo creo que nadie queda fuera de todos los sentimientos que un poco salen y reviste esta liberación, porque finalmente una de las funciones que tenemos nosotros como SAC de poder coordinar las acciones de la vía silvestre, apoyar a través de acciones de conservación, de rehabilitación, de rescate, y obviamente también hacer el llamado de que todo el mundo pueda denunciar estas acciones. Nunca hay que perder de vista que lo siento. 4 choroyes que fueron encontrados fueron decomisados y fueron incautados porque la persona lo sacó con fines económicos ilegalmente de los nidos, ya que vulnera la ley de caza, y la vulneración de la ley de caza es un delito. El loro choroy es una especie que está con clasificación de conservación bastante vulnerable, incluso en la zona central están en peligro de extinción. Por lo tanto, es importante que la gente denuncie y también realizar estas labores de rehabilitación en forma exitosa y liberar al medio, que esto es lo que debería hacer siempre. Otro ejemplo de la labor del SAC en estos aspectos es el caso de este peuco, famoso por haber sido encontrado en pleno centro de Santiago, y tras meses de recuperación en el Centro de Aves Rapaces de Talagante, fue liberado el pasado 15 de mayo en el sector de Naltagua.
otro ejemplar que logró recuperar su libertad, nuevamente gracias a la oportuna denuncia de la comunidad, el dedicado trabajo del Zoológico Nacional y el cariño otorgado por el Centro de Recuperación de Aves Rapaces y el SAC. Efectivamente se recupera este animal y hoy día lo podemos liberar, y esto hace que hay un ciclo redondo, ¿no es cierto?, en que los funcionarios que están a cargo del tema, los funcionarios SAC que hacen el rescate y se preocupan de todo el periodo de hacer el seguimiento de este animal, se sienten tremendamente satisfechos de la acción ejecutada, porque hoy día lo tenemos reinsertado en el medio silvestre, que es lo que debiéramos tender a producir con todas las aves que son rescatadas por una u otra razón. Uno, del momento que puede liberarlo, lo libera, sabe ya, se culminó todo el esfuerzo, que en este caso fue un tremendo esfuerzo, y menos mal con participación de muchas personas que estaban detrás para lograr un final feliz. Dos historias con un final feliz para estos ejemplares que recorren los cielos. Una vez más, la participación activa de la comunidad y el trabajo articulado de varias instituciones logran salvar la vida de estas aves, especies hermosas y protegidas en nuestro país.